Welcome exploradores, como ya sabéis, el pasado miércoles 18 de octubre, en notita para el futuro, para cuando seamos viejos, se lanzó la nueva actualización 3.2 de ARMS con varias novedades, destacando la incorporación de un nuevo enemigo llamado Springtron, el modo repetición y el buque insignia, un sistema de insignias, valga la redundancia. Tras tener un fondo bastante plano, ahora el juego nos anima a cumplir 78 retos, de los cuales esperamos que se añadan más en el futuro, que nos tendrán bien enganchados a nuestros puños. Como si de nuestras medallas Pokémon se tratasen, las insignias o chapas que podemos lucir se guardan en una cajita especial de trofeos. Al principio parece que son bastante sencillas de conseguir, y así es. Sin embargo, las últimas nos harán sudar bien la gota gorda. El problema de esto es que ni el juego, ni la Liga ARMS, ni nadie nos informa de cómo conseguirlas, pero no pasa nada, que aquí está el bueno de Juan Díez para haceros una breve y una rápida lista, así que vete preparando. Ah, una cosita, cabe destacar que hay dos tipos de insignia, las de diseño aleatorio, que marcan en blanco y adquieren una apariencia aleatoria al conseguirlas, y las de diseño fijo, que son especiales, que realmente representan su valor. Estas las representaré en amarillo, así que ahora sí, 3, 2, 1, ARMS UP! Juega a ARMS por primera vez. Juega 50 partidas como Springman. Juega 50 partidas como Ribbon Girl. Juega 50 partidas como Ninjara. Juega 50 partidas como Master Mami. Juega 50 partidas como Min Min. Juega 50 partidas como Mechanicat. Juega 50 partidas como Twin Tail. Juega 50 partidas como Bite and Bark. Juega 50 partidas como Kid Cobra. Juega 50 partidas como Juega 50 partidas como Max Brass. Juega 50 partidas como Lollapuff. Derrota a Springman 100 veces. Derrota a Ribbon Girl 100 veces. Derrota a Ninjara 100 veces. Derrota a Master Mami 100 veces. Derrota a Min Min 100 veces. Derrota a Mechanica 100 veces. Derrota a Twin Tail 100 veces. Derrota a Bitenberg 100 veces. Derrota a Kid 100 veces. Derrota a Phoenix 100 veces. Derrota a Max Brass 100 veces. Derrota a Lollapa 100 veces. Gana por primera vez el Gran Premio. Gana el Gran Premio en el nivel 4 o superior. Gana el Gran Premio en el nivel 7. Gana el Gran Premio en el nivel 7 con cada personaje. Juega a los 100 adversarios por primera vez. Derrota a Springtron en el Gran Premio. Gana 1000 monedas ARMS. Lanza 1000 golpes. Alcanza el rango 16. Pierde dos veces seguidas en por nivel. Completa una sesión de calentamiento. Completa todas las sesiones de calentamiento. Derrota a los 100 enemigos en el modo calentamiento. Derrota a 2500 enemigazos en el modo calentamiento. Anota 5000 puntos en el modo nuevos puños. Juega una partida con controles de movimiento. Juega una partida con un solo Joy-Con. Juega una partida con los Joy-Con acoplados. Consigue 10 puños, consigue 50 puños, consigue 100 puños, consigue 500 puños, reúne 2000 monedas ARMS, reúne 3000 monedas ARMS, reúne 10000 monedas ARMS, reúne 30 insignias, lanza 2500 golpes, lanza 5000 golpes, juega 50 rondas, juega 100 rondas, obtén 10000 puntos en el modo nuevos puños, juega al modo gran premio por primera vez, juega lucha por Headlock, derrota a Headlock en menos de 30 segundos. Juega tu primer combate. Juega en equipo por primera vez. Juega baloncesto por primera vez. Gana en baloncesto con una canasta sobre la bocina. Juega a voleibol por primera vez. Obtén una puntuación perfecta en voleibol. Juega a tiro al blanco por primera vez. Obtén 500 puntos de un solo disparo en tiro al blanco. Juega a los 100 adversarios por primera vez. Gana una partida de prueba en ARMS. Gana 5 seguidas en prueba ARMS. Gana 10 seguidas en prueba ARMS. Gana 20 seguidas en prueba ARMS. Juega nuevos puños por primera vez. Juega un combate de grupo por primera vez. Gana con un 25% de tu salud en combate en grupo. Gana con el 50% de tu salud en combate en grupo. Gana 50 monedas en un solo grupo de combate. Gana 100 monedas en un solo grupo de combate en grupo. Juega por nivel por primera vez. Alcanza el nivel 6. Alcanza el nivel 11. Gana 3 partidas por nivel seguidas. Gana 5 partidas por nivel seguidas. Gana 7 partidas por nivel seguidas. Gana 10 partidas por nivel seguidas. Golpea un objetivo poco común en el modo calentamiento. Golpea 5 objetivos poco comunes en el modo calentamiento. Derrota a 500 enemigos en el modo calentamiento. Derrota a 1000 enemigos en el modo calentamiento. Realiza una ronda perfecta. Realiza 2 rondas perfectas seguidas. Deja KO a un oponente con un ataque especial. Realiza un doble KO. Recupera 300 PS en una ronda. Noquea a Bark más de 5 veces en una ronda. Gana una partida con Dragon y Ventisca.
Gana una partida con Rock y Fénix. Gana una partida con Escudo Guardián y Escudo Pop. Como habéis podido ver, hay algunas que son muy muy fáciles de conseguir y otras que son extremadamente tediosas. Desde la Liga de Exploradores, os animo a que luchéis por todas ellas y sed los reyes de ARMS. Si necesitáis motivación, ganas de luchar, o simplemente queréis dejaros embriagar por la esencia de Twinchell, os recuerdo que tenéis a vuestra disposición una gran cantidad de contenido ARMS en español. ¿Dónde? Pues aquí, claramente. Dicho esto, este humilde comentador se marcha, que ha quedado con Puñejandro. Vamos a tomar unos dulces en la vía dulce, y si no llego puntual se le hincha el puñito. Así que espero veros pronto dando candela. ARMS UP!